No, pues ya es noche, pero debatamos. Ponga su cámara, señor. Me es imposible poner cámara, pero lo escucho. ¿Cómo se llama su denominación, amigo? Mi iglesia se llama Iglesia Cristiana Maranata. Yo ya hablé con usted. Sí, claro. No, mi amigo. Fue una humillación contundentemente lo que usted recibió. Usted no sabe nada, amigo. ¿Cómo que no sé nada? Usted no me pudo demostrar el primado de su iglesia. Es más, no sabe qué es un Hablemos. primado. Oiga, vamos a hablar un momento sobre el primado. ¿Le parece? Amén, por supuesto. Amén, amén, amén. Usted, cuando yo le dije que se tenía que enviar, usted me leyó Romanos 10 hasta el 13. ¿Ves que no se necesita envío? Siga leyendo, siga leyendo. Y cuando usted leyó el 14, ahí se dio un tiro en su propio pie, mi amigo. Ahora. ¿Me puede decir legítimamente cuál es la base para que sus obispos sean legítimos? Ahora vamos a hablar sobre el primado. Vamos a hablar sobre el primado. Bueno, y sobre los obispos bien tienen una línea de sucesión, pero ¿qué es el primado? ¿Sabe usted qué es el primado? Ilústreme. No, le estoy preguntando. Pero yo no creo en el primado, porque debe mostrar algo que yo no creo, enseñar algo que yo no creo. Eso es lo que usted tiene que enseñarme usted aquí. La pregunta es si sabe usted qué es el primado. Sí, lo sé, señor. ¿El Pero no va qué a es? querer, pero no va a aceptar lo que yo le estoy diciendo. ¿El qué A es el menos que... primado? Correcto, el primado es la autoridad supuestamente que recibe Cristo, Cristo de Pedro, perdón, de parte de Cristo, para poder supuestamente legitimizar a los supuestos obispos o a los supuestos sucesores de él. Pero el problema es que usted no tiene ni historia ni forma de mostrar bíblicamente que esto sea posible. Por la imposición de mano, me parece que usted usa ese medio. Que Señor, vamos a ver. usted no sabe qué es el primado. Usted ha cantinfliado. Diga, no Ve, sé. no, yo dije que no creo en el primado. Y No, es dije que no yo, le pregunté. y dije yo que aún diciéndolo usted no me va a creer en No lo le, que es es su que lo que primado. usted dijo es una tontería, porque ese no es el primado. No es el primado. Por eso le pregunté, ¿sabe qué es el primado? Y usted no sabe. No es ¿Qué que es no entonces, crea, ilústreme? no sabe. ¿Qué es entonces, ilústreme? El primado es la enseñanza de que Pedro era el principal, era el mejor de los apóstoles, el Bíblicamente usted líder lo de puede los demostrar. apóstoles. Bíblicamente usted lo puede demostrar que tenía mayor autoridad. Que tenía mayor autoridad, sí. Ejemplo. Lea la palabra usada. ¿Por qué en Hechos capítulo La 15 no se... palabra usada, señor. En Hechos capítulo 15, ¿por qué Pedro no tuvo la... no fue el que decidió en cuestión a la resolución? Él es el primero. Él No le es estoy el preguntando primero, eso. señor. Usted No le estoy pregunta, preguntando eso. En Hechos usted capítulo 15 dice pregunta. que Jacobo fue el que resolucionó o el que dio el decreto precisamente de las cuatro cosas que No, tenía que hacer falso, para la iglesia. señor, falso. Y lo dice ahí, sí lo Él, dice ahí. usted ve, el señor, si usted quiere, óigame, usted no me va a llevar por donde usted le dé la gana. No, le llevo Usted la ha Biblia. subido, señor, Le usted llevo ha la Biblia. subido y Le leo la Biblia. vamos a entregar un día, vamos
a darles a las personas un buen diálogo. Y yo voy a mostrar que usted está pues mal, que usted no sabe nada, mi amigo. Hermano Primero, Martín, a ver, que lea esa tontería que está diciendo, que la lea, porque ni siquiera existe. ¡Qué barbaridad! Ahora resulta que la Biblia es una tontería. ¡Wow! Increíble. Lo que usted está hablando, señor, no la Biblia. Y ustedes han transformado, ustedes se han hecho de la Biblia. Ustedes hice una pregunta. ¿Ustedes han hecho de la Biblia? A responder lo que Martín no puede responder. Porque ustedes sí han hecho de la Biblia lo que se les da en gana. Ustedes han hecho de la Biblia. Dice Pedro que si uno habla le conforme a la palabra de Dios. Entonces puede responder la pregunta que yo le hice. Mi hermano Saúl, vamos a hablar. Vamos a hablar este señor y mi persona. Vamos a hablar y aquí vamos a ver cómo pues es un ignorante este tipo. Solo eso tiene en la boca. Primero, ¿a quién le correspondía? Y esto ya se lo di, lo que pasa es que usted es un necio. ¿A quién le correspondía pues solucionar el problema que se dio en la comunidad? Se dio en la comunidad de Antioquía, se dio ese problema que lo causaron los de Jerusalén. Eso ya se lo expliqué. Se van unos que no habían sido, Señor, que no habían sido enviados. Hechos 15, 24. Esos que no habían sido enviados llegan a causar problemas a la comunidad de Antioquía. Entonces, Pedro, si usted ve en Hechos 9, 32, él andaba visitando, supervisando comunidades. Él andaba supervisando comunidades. Entonces, a Pedro lo requieren y por eso él llega allí. Pero si usted ve el problema, dicen, vamos a leerlo, el problema, ahí lo dice Hechos 15, 24, hermanos, nos hemos enterado que unos de los nuestros fueron de donde ustedes y los inquietaron y nosotros no los habíamos mandado. Entonces, ¿cuál es la situación? Que Antioquía no puede solucionar ese problema, por eso se van para Jerusalén y es invitado Pedro, y vamos a leerlo, lo que dice la palabra de Dios. Vamos a leerlo, Hechos 9:32. Pedro andaba visitando todas las comunidades. Entonces, ahí podemos ver nosotros el papel de Pedro, que aunque no era de la comunidad de Jerusalén, él pues es invitado. Vamos a leer textos bíblicos y luego vamos a pasar a hablar sobre lo que es el proto de Pedro. Vamos a leer Hechos 9, capítulo 32. Dice, Pedro, que recorría todos los lugares, fue también a visitar a los santos que vivían en Lida. Él era el que andaba supervisando todos esos lugares y es invitado a subir a Jerusalén. Por eso es que él estaba allí en Jerusalén. Entonces, nosotros pues claramente vemos, y vamos a leer Hechos 15, 24, dice Hechos 15, 24. Dice, hermanos, nos hemos enterado, dice, de que algunos de entre nosotros los han inquietado, esa carta era para los de Antioquía, los han inquietado y perturbando con sus palabras y no tenían mandato alguno nuestro.
O sea, ellos se dispararon y fueron donde no habían sido enviados. Entonces, mi amigo, ahí podemos ver nosotros cómo Pedro, como prominente, es invitado. Ahora, vamos a ver el lugar de Pedro, el lugar que él ocupaba. Vamos a leer Hechos, San Mateo capítulo 10, versículo 1 y 2. Vamos a ver, dice, Jesús llamó a sus 12 discípulos y los dio poder sobre los malos espíritus para expulsarlos y para curar toda clase de enfermedades y dolencias. Estos son los nombres de los 12 apóstoles. Primero, Simón llamado Pedro y su hermano Andrés. Santiago, hijo de Zebedeo, y su hermano Juan, y ahí menciona a todos. Ahí, mi hermano, si usted es mi hermano, perdón, mi amigo, si usted es conocedor, usted va a saber qué significa el primero. Le escucho. Isaí Carrillo, le escucho. Ok, muchas gracias. Bueno, no pudo responder usted mi pregunta. ¿Qué dice Hechos capítulo 15, versículo precisamente 13? Es cierto, Pedro habló, pero no determinó. Pedro comentó, pero no fue el que determinó. Usted dijo aquí que Pedro era más, tenía más autoridad que todos, o era mejor, así lo citó usted aquí, diciendo con esas palabras que era mejor que los apóstoles. ¿Verdaderamente era cierto eso? No, en el verso 13 dice, y cuando ellos callaron, versículo 13 dice, de Hechos capítulo 15, versículo 13, Jacobo respondió diciendo, varones hermanos, oídme. La palabra oídme es poner atención y era autoridad. Dice, Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles, ¿verdad? Para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con eso concuerda las palabras de los profetas que está escrito. Y si usted empieza, si seguimos leyendo, por ejemplo, hasta el versículo 19, dice aquí, por la cual yo juzgo. ¿Quién es el que estaba juzgando ahí? En Hechos capítulo 15, Pedro verdaderamente, no, dice la palabra, está hablando en plural, juzgamos. Dice ahí, Pedro dice ahí, perdón, Jacobo está diciendo, juzgamos juntamente con Pedro. No, no está diciendo eso. Dice, yo juzgo. La palabra juzgar es la palabra decretar, determinar. ¿Quién es el que estaba determinando ahí? Y si quiere podemos ver la palabra etimológica en el griego. Y le puedo dar unas clases extraordinarias de esa palabra juzgar, que implica precisamente principio de autoridad. ¿Verdaderamente Pedro estaba ejerciendo la autoridad ahí? No. ¿Quién la estaba ejerciendo? Jacobo. Y Jacobo dice, por lo tanto yo juzgo que no os inquiete a los gentiles que se conviertan a Dios, sino que les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, dice, y de fornicación, y de ahogamiento, y de sangre. ¿Quiénes fueron los que determinó los cuatro puntos precisamente que está hablando ahí y que es lo que fue la resolución de Hechos capítulo 15 y la cual todos los apóstoles, incluyendo Pablo y Bernabé, tuvieron que esparcir en la provincia de Antioquía, precisamente eso, ese juzgar, esa autoridad estaba determinada en esos cuatro principios. ¿De quién lo determinó? ¿Fue Pedro? No fue Pedro. Termino con esto, versículo 22. Y esto bien apareció a los apóstoles. No dice Pedro, o dice solamente el apóstol Pedro que es mejor que nosotros. Dice así como lo dijo el señor Martín aquí, diciendo que Pedro era mejor que todos los apóstoles. Según el primado, según el primado, según el primado, él dice que es eso y se tiene que entender a eso, que Pedro es mejor que todos los apóstoles. Si fuera Pedro el mejor de todos los apóstoles, él es el que tendría que haber determinado, cosa que no lo fue. Por lo tanto, termino con esto, Dios es amor, no me juzgue al decir que yo digo mentiras o digo locuras. Yo hablo con. No, te oyes, hermano Martín. No te escuchas, hermano Martín. No te escuchas, hermano Martín.
tu micrófono. Gracias. Ahora le voy a mostrar lo que dice Hechos 16:4. Dice Hechos 16:4. A su paso de ciudad en ciudad iban entregando los dogmas tomadas por los apóstoles y presbíteros en Jerusalén y los exhortaban que los cumplieran. Entonces, usted puede ver allí que hubo ese concilio y se toman esas determinaciones en conjunto. No venga a mentir, no venga a mentir, porque aquí dice, a su paso por las ciudades, de ciudad en ciudad, iban entregando las decisiones o dogmas tomadas por los apóstoles y presbíteros en Jerusalén. Entonces, no me venga con esas mentiras. Ahora, lo que yo dije lo voy a probar etimológicamente. Hablemos, aquí le refuté la mentira de que él juzgó y que él determinó. No venga con sus cuentos, señor. Aquí se lo boté esa mentira, Hechos 16:4. Ahora, yo quiero que usted me diga qué significa esa palabra Pedro el primero. Ahora, explíquemelo si usted sabe qué es eso. Bueno, en primer lugar, no es mentira lo que dice Hechos capítulo 15, versículo 13. Si quiere, lo podemos ver en la versión de usted, de alguna de las Biblias de las Señor, Américas, de una Biblia católica. ya le refuté eso. No, no me ha refutado nada. La Yo Biblia ya no se le refuta, la Biblia refuté. se cree y se recibe. Señor, ya Punto. le refuté. Ahora ¿Quién me usted, refutó? ¿Pero qué me refutó? dígame, si no escuchó, es problema suyo. Dígame, porque no está prestando atención. Dígame qué De mí, usted está significa que diga el primero Pedro. ¿Qué significa esa palabra, el protos? Deme clases. No, pues de hecho, si yo le doy clase, usted no la va a aceptar. La carga la tiene usted. Enséñeme usted. A No, mí no me venga a mí a no decir, sabe nada, señor. a mí No no me sabe venga a nada. decir, a mí no me venga a decir que yo estoy obligado a creer lo que usted está No enseñando. le estoy Es más, diciendo que esté yo no lo creo. obligado. No le, Bueno, mis entonces. hermanos, ven cómo este señor ignorante, yo le pregunto porque él dice que me va a dar clases. Ahora, explíqueme qué es el proto de Pedro. Yo no le debo que lo Yo le crea. expliqué que era primado y usted no me lo aceptó. Por lo tanto, yo no estoy obligado, a menos que usted diga aquí que lo que yo digo, usted lo va a aceptar, se lo puedo enseñar. Ven que dice que él me va a dar clases de etimología griega y cuando le digo que explique el proto de Pedro, no sabe qué es. Entonces, ¿cómo va a refutar algo que no sabe? Cuando yo dije Pedro el mejor, yo estoy hablando de etimología, señor, etimología griega, bíblica. Así que, señor, hábleme sobre lo que es el proto de Pedro de lo que dice la palabra de Dios allí en San Mateo capítulo 10 versículo 2. Le escucho. Okay, muy bien, vamos a leer Mateo capítulo 10. ¿Qué cita usted me citó? ¿Puede mencionar nuevamente la cita? Sea serio, señor. Se la dije como cinco Soy veces. serio, San Mateo sí. 10:2. Mateo 10:2. Vamos a ver si eso lo que dice el señor amigo Martín es cierto bíblicamente. Mateo 10:2 dice, Mateo 10:2 dice. Los nombres de los 12 apóstoles, estos son primero, Simón llamado Pedro, Andrés su hermano Jacobo, ¿verdad? Hijo de Zebedeo, ¿verdad? Y Juan su hermano, etc. Felipe y Bartolomé. Bueno, él piensa que porque el hecho de que haya sido mencionado Pedro en primer lugar, supuestamente tiene autoridad, pero no, no tiene autoridad porque vemos en Hechos capítulo 15 que Pedro no fue el que ejerció Primado, autoridad. señor, primado, No, ciñas yo a no la creo en el primado. pregunta. Yo no creo en el primado. No me Yo no estoy importa obligado que en... usted no crea. Yo le estoy Hermano. diciendo, hábleme del protos de que dice allí, usted sabe griego, ¿qué Hermano. significa Pedro el primero? Lo escucho, no cantinflé, señor. Hermano, disculpe que
que me meta y que lo interrumpe. Primero que nada, me voy a presentar. Mi nombre es David Brown. Mi página se llama Soy Católico, soy de Panamá. Soy un ex protestante convertido, gracias a Dios, a la Iglesia Católica, la única iglesia Bueno, mi hermano. que fundó. Y primero hay que explicarle algo con todo respeto y amabilidad al señor ¿no? Isaías, se llama el joven, ¿no? Sí. Primero tenemos que explicarle algo. Los evangelios fueron escritos más de 30 años después que Jesucristo ascendió al cielo. Los evangelios fueron escritos 30 años o más después que nuestro Señor Jesucristo subió a los cielos. Cuando Mateo habla o hace la numeración o el orden de los apóstoles o los discípulos de Jesucristo y pone en primer lugar a Pedro, él no lo hace porque se le ocurrió o lo hace por pura o mera casualidad. No, los apóstoles sabían que de todos los discípulos, todos los apóstoles, el principal de ellos era Pedro. Vuelvo y repito, vuelvo y repito. Los evangelios fueron escritos más de 30 años después que Jesucristo ascendió al cielo. El evangelio no se escribió estando Jesucristo todavía vivo. Se escribió 30 años después, ya cuando la iglesia estaba formada y ya había un magisterio formado también. Había el primer papa que era Pedro y estaban también los obispos. Entonces, Mateo sabía que el principal entre los discípulos era Pedro, porque así lo determinó Jesucristo. Jesucristo en Mateo 16, del 16 en adelante, le dice a Pedro, le hace una pregunta a los discípulos: ¿quiénes dicen la gente que yo soy? Ellos dicen, uno dicen que tú eres Jeremías, otros dicen que tú eres Juan el Bautista, otros dicen que tú eres alguno de los profetas. Y él les pregunta: ¿y quiénes dicen ustedes que yo soy? Y Pedro se adelanta y dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dice: esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. ¿Qué es lo que hace el Padre en los cielos? Con Pedro le revela un dogma de fe que nosotros los católicos creemos, que Jesucristo es el Cristo, que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Ese es un dogma de fe. ¿Quién se lo reveló? El Padre. El Padre se lo revela a Pedro. Porque Jesús le dice: tú no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo que tú eres Pedro. ¿Qué significa la palabra Pedro? Pedro no es un nombre. Pedro es una cosa. Y Jesús le dice: Pedro en arameo, tú eres piedra. Tú eres Petra. Y sobre esta Petra edificaré mi iglesia. Mira que se está dirigiendo es a Pedro. Él no dice: y ustedes son Pedro. No, él se refiere a Pedro, singular. Tú eres Pedro, tú eres Petra. Y sobre esta Petra edificaré mi iglesia. Y la puerta del Hades no prevalecerá contra ella. ¿Contra quién? Contra su iglesia. Y le dice: y te daré la llave del reino. Yo le hago una pregunta. En el ámbito natural, ¿a quién se le da la llave? A alguien que tiene autoridad. ¿A quién se le da la llave de un estado? ¿A quién se le da la llave de una ciudad? ¿A quién se le da la llave de un país? A alguien que tiene autoridad. Entonces, Dios le dio la autoridad a Pedro de ser el pastor principal de la iglesia. Porque si leemos en el libro de San Juan,
cuando Jesucristo se les aparece a los discípulos que estaban pescando, después que él resucita y después que ellos se enteran que es Jesús, y Jesús lo espera en la orilla con un pescado asado y un pan, le pregunta a Pedro. No le pregunta a todos, le pregunta solo a Pedro. Pedro, ¿me amas? Señor, tú sabes que te amo. Pastorea mis ovejas. Él no le dijo al resto de los otros, pastoreen. Le dice a Pedro directamente, pastorea mis ovejas. Pedro, ¿me amas? Señor, tú sabes que te quiero. Pastorea mis corderos. Gracias, mi hermano. Gracias. Gracias por su Ya, ya, ya aporte. va, ya Yo va. quiero debatir con este señor, Correcto. que no se me vaya por otro lado. Correcto, vamos a enseñarle clases de griego. Por supuesto que ahí aparece en Mateo capítulo 10, versículo 2, la palabra protos. ¿Pero qué quiere decir protos? Óigame, Protos, en óigame, primer lugar. óigame, mis hermanos, oigan, ya No me fue él oye. a buscar, por eso no ponen cámara. Ahora, hable, explíqueme el protos. Por eso estos tipos no ponen cámara. Y yo ya le mostré, y Explicándole yo ya le la mostré palabra en el proto, diccionario. le vamos a enseñar qué es la Dele. palabra protos. La palabra protos, ¿verdad? Que aparece en Mateo capítulo 10, versículo 2, jamás implica primero de autoridad. ¿Qué es lo que implica la palabra protos? Sencillamente la definición según la real, según el Strong. Y puedo mencionar el tu lugar, puedo mencionar cualquiera que tengo aquí, y no es precisamente que eso cambie cambiando la cámara o no cambiando la cámara. Yo le dije que yo no puedo cambiar, yo no puedo poner la cámara, Apúrese, señor. Apúrese, apúrese. no Cuente. porque no quiera, no porque no Cuente. quiera. Ya he dado esto. La palabra proto precisamente define el primero en orden, punto. Primero en orden, Falso, primero falso. influyente. No, aquí Léalo. primero influyente, El fluyente, no, influyente. fluyente, Siga. pero no de autoridad. Pues usted está diciendo Siga. de autoridad, el primado de autoridad. No me De venga con autoridad, cuentos. no. Siga, De siga, autoridad, siga, no. siga. ¿Ok? Entonces, estamos hablando que es el primero, cuando hablamos de primero, estamos hablando precisamente de influyente o de orden, cualquiera de estos casos. El Es una influyente. palabra polisémica y según en el contexto. La palabra proto, aquí Pedro no está siendo mencionado como el primero que tiene autoridad, porque Claro que sí. eso lo tiene usted que demostrar bíblicamente. Te lo Yo voy le a mostré, mostrar. ya le mostré en Hechos capítulo 15, versículo 13, que no fue Pedro el Ya que se lo determinó. refuté. No, señor, no, usted no puede refutar la palabra. Y si quiere, Señor, le muestro señor, las versiones católicas. Aquí no vamos a hablar de la señor, reina. señor, usted no trae nada, mi amigo. Usted no trae absolutamente Martín, nada. Ahora, yo vamos le a voy a dialogar mostrar, tranquilo, vamos a señor, dialogar tranquilo, no te señor, ensaltes, no señor, te ensaltes, tranquilo, señor, tranquilo. usted no ha dado absolutamente nada. Solo dio un texto y ya se lo refuté cuando dice que los apóstoles tomaron esa decisión. Los apóstoles, esa es la resolución del concilio, Hechos 16:4. Ahora le voy a mostrar, bueno, cuando hay el protos, cuando es de orden, se dice el primero y luego llega el segundo. Y luego el tercero. Pero aquí no es de orden. Aquí no es de orden, mi amigo, porque dice el primero Pedro y su hermano Andrés, el segundo tal. Ahí no dice. Le voy a mostrar dónde sí son de orden. Se lo voy a mostrar allí en Apocalipsis, capítulo 8, versículo 1. En adelante, ahí va a ver que dice que hay siete ángeles y Corregilo San Mateo capítulo 10, 2, se le no dice da, segundo, no dice señor. segundo, no dice segundo. Si es de orden, porque dice primero y no dice. Él se pegó un pie, un disparo en su propio pie, porque No si dice fuera, segundo, Andrés. señor, escuche, él se pegó un tiro en su propio pie, porque cuando es de orden, va ordenado primero, segundo,
tercero así, como yo le voy a mostrar ahora. Pero como no es de orden, usted aceptó que es de autoridad, que es de autoridad, de no influencia. Deje, la misma señor. Palabra no demuestra eso. Ya le voy a... Deje hablar. Cuando es de orden, dice, y lo voy a mostrar ahora, ¿por qué no dice el primero, Pedro, el segundo, Andrés, el tercero? Allí es cuando es orden. Y cuando es de autoridad, vamos a ver, lo vamos a ver ahora acá, lo vamos a ver cuando es de orden. Primero, segundo, tercero, en orden. Vamos a ver en Apocalipsis capítulo 8, versículo del 1 en adelante, hablando de las siete trompetas. Vamos a ver. Apocalipsis capítulo 8, vamos a ver. Dice, cuando el Cordero abrió el séptimo sello, se produjo en el cielo un silencio como de media hora. Luego vi a los siete ángeles que están de pie delante de Dios. Se les entregaron siete trompetas. Otro ángel vino y se paró delante de los perfumes con su incensario de oro. Se le dieron muchos perfumes, dice. Y acá dice, los siete ángeles, dice el 6, los siete ángeles de las siete trompetas se prepararon para tocar. Tocó el protosángel, el primero. Allí vamos viendo que es de orden, porque luego toca el segundo, luego toca el tercero y así cuando es de orden numérico. Entonces, allí no es de importancia. Por eso usted va a ver, mi amiguito, que allá dice el protos Pedro. Y vamos a ver dónde toca el séptimo en orden, cuando es de orden. Vamos a ver, allí eso lo va a hallar en Apocalipsis 11, versículo 15. Allí llega el orden, llega hasta 7. Por eso vamos a leer Apocalipsis 11, 15. Ahí va a ver usted que llega hasta séptimo el ángel en orden. Vamos a ver, ahí dice el protos tocó la trompeta y luego el segundo, tercero, y ahí vamos a ir viendo. Dije Apocalipsis capítulo 11, versículo 15, vamos a ver. Este señor viene a hablar cosas que ni sabe, mis hermanos. 11, 15. Tocó el séptimo ángel. Cuando es de orden, llega el primero, segundo, tercero. Pero Apocalipsis, pero San Mateo 10, 2, vemos que dice el protos Pedro. ¿Por qué no llega hasta 12? El protos, el primero, el segundo fulano, el tercero fulano. Ahí no estamos hablando en ese caso de que se esté refiriendo a orden, sino a importancia. Ahora le vamos a mostrar cómo esa palabra es utilizada. También el protos significa, cuando no es numérico, significa el mejor. Vamos a ver ahí lo que dice San Lucas 15, 22. Vamos a ver, y usted no me va a dejar mentir que está la misma palabra, el protos. Vamos a ver San Lucas 15, 22. Dice, pero el padre dijo a sus servidores, rápido, traigan el protos vestido. O sea, el proto significa el mejor. Hay muchos vestidos. Habían 12 apóstoles, pero el protos era Pedro. Entonces, aquí la palabra utilizada es el mejor. La misma palabra que es utilizada, que Jesús utiliza en esos 12 apóstoles, Jesús utiliza esa palabra que significa también el mejor para Pedro. Entonces, vamos a pasar también a ver otro uso del protos. Vamos a ver, después vamos a hablar del poimaino. ¿Cuánto tiempo Pedro tengo yo? ¿Cuánto tiempo usted se va a tardar? Porque si es una hora y a mí nada más me va a dar 2 minutos,
Me va a estar Usted no habla interrumpiendo. nada, mi amigo. Usted Por siempre se eso, va para hechos quince. estamos dialogando o no estamos dialogando o cómo Refútelo, es esto. refútelo. Por eso, correcto, muchas gracias. Para que sea equitativo, muchas gracias. No puede ser de, como dice de autoridad nuestro amigo Martín, porque la sencilla razón, la gramática no lo demuestra. Él me citó, evidentemente, yo dije que la palabra polisémica de proto puede implicar cualquiera de los casos. En el caso de Mateo capítulo 10, versículo 2, no lo puede ser porque él se le olvida que hay una conjunción. Solamente dice Pedro. No, no solamente dice Pedro y Andrés. Por lo tanto, si él El asume que primero, yo... Pedro, No, 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 no. Dice Pedro y Andrés. dice La los regla... primeros, dice los primeros. Dice, citando la regla de Gravichar, la cual creo que ¿Dice desconozca los Martín, primeros o dice el y primero? citando la regla de Gravichar que enseña precisamente dos sustantivos que unen a un conju a un a una conjunción kai, que es i, ¿verdad? Está hablando de la misma idea. Calle, Está señor, y hablando de la misma idea. Por lo no, tanto, no, no, no no, 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 solamente dice que es Pedro y falso. dice y Andrés. Y Andrés dice Pedro y Andrés. Hay que leer bien el texto y Dice no hay que el mutilar el texto. primero, dice el Pedro primero, y. ¿quién? Primero Pedro y Léalo, Andrés. Por léalo, eso, Mateo léalo, 10, 2, aquí tengo. Aquí léalo. tengo. Aquí tengo el texto. Los nombres de los 12 apóstoles son estos. Primero Simón, llamado Pedro, y Andrés, Y su Andrés, el hermano. primero Pedro, No, no, y no, no, no. Andrés, su Ahí está la hermano. conjunción. Ahí está la conjunción y. Eso es lo que yo le estoy diciendo. Por Como usted no eso, sabe la y es gramática, señor, citando, y es citando una Andrés. fuente, lo que Martín no me puede citar, citando una fuente de Gravichar, dice que los sustantivos, es decir, los sustantivos masculinos personales, cuando los intercede o en medio hay una conjunción kai, está hablando precisamente de la misma idea. No puede ser de autoridad porque Falso. tendría que aceptar. Yo cité una fuente, usted no citó ninguna fuente. Puede usted investigar Óigame. precisamente la regla de Gravichar acerca de los sustantivos. Cuentos, cuentos. No, es Dice, regla básica. Es regla señor, básica que te enseñan en primaria, señor, sencilla. ¿por qué no Ahora, dice, por qué no dice los ahora. primeros? ¿Por qué no dice los primeros, sino No, primero no tendrás Pedro? que decir primero, porque no es así la forma ¿Por qué gramatical. no dice los primeros? No, porque el sustantivo nominativo, aunque sea singular, no está refiriendo precisamente que solamente se está refiriendo a una única persona. Cuando no, señor. Podemos ver algunos casos Falso. gramaticales. Mateo 28, 19 dice, en el nombre, ahí está un sustantivo Eso no singular, tiene ¿no? que ver Dice nada. nombre. No, Por eso, escuche, yo le estoy enseñando la gramática. no, usted no está enseñando nada. Escuche. Cuando dice, Yo le estoy enseñando la gramática. Bueno, pudo haber dicho así como, pero usted me va a dejar hablar, me va a señor, dejar hablar porque usted me es que está interrumpe. Me va a mintiendo. dejar hablar yo Usted está mintiendo. respetuosamente, aunque usted dice locura, yo lo Termine, dejé hablar. termine. Por eso, yo solamente quiero preguntarle, en su live, ¿usted me va a permitir hablar? Termine, termine, Correcto. ¿Cuánto tiempo? termine. ¿Cuánto tiempo? Para que no me No, interrumpa, porque señor, eso se hace en específico. termine, Por termine. eso, pero estoy solicitando cuánto tiempo, porque a mí no Señor, me gusta que me interrumpen. termine. Ya O hubiera ponga terminado. este tiempo live. Bien, él quiere cantinflear, él quiere Correcto. cantinflear, no quiere terminar. Ya le dije que termine, concluya Correcto, la idea ya fue y terminar. luego sigo Bueno, yo. citando la regla de Gravichar, Termine. ustedes pueden buscar la regla de Gravichar para precisamente, si está reformulando la misma idea, se está refiriendo a, en este caso, aunque él dice, es que el primero, por supuesto, pero eso no quiere decir que se esté refiriendo a una persona. Cité varios ejemplos, Mateo 28, 19, precisamente tenemos un sustantivo masculino nominativo también, nombre. Que es el mismo de Mateo capítulo 10, versículo 2, que está igual, es un sustantivo nominativo primero, que ejecuta precisamente no solamente a Simón y a Pedro. Perdón, Pedro y Andrés, porque dice Pedro y Andrés. La misma forma gramatical en Mateo 28, 19 dice, en el nombre del Padre y del Hijo. Entendemos que ese nombre no solamente está incluyendo al Padre, sino también al Hijo y al Espíritu Santo. Y no dice nombre, Señor. No dice nombres, Señor Martín. Una vez más refutada esa ideología. Ahora, mostrando bíblicamente, él no pudo demostrar esa supuesta autoridad que él está hablando, porque protos no significa autoridad.
eso en ningún diccionario y yo lo reto públicamente a usted, que me muestre un diccionario, que no me hable de palabras, que no me hable de lo que usted le dice el cura. Muéstreme un diccionario, una fuente gramatical como yo le he mostrado a usted. Que proto significa autoridad y yo le voy a creer, pero proto no significa autoridad. Entonces, si no significa autoridad, no tiene que estar relacionada con la autoridad. Como evidentemente él va al Google investigando precisamente si proto significa autoridad, no lo va a conseguir porque no significa autoridad. Yo le estoy arreglando y le estoy ayudando a él para que lo que busque en Google no aparece. Una vez más, en Hechos capítulo 15, lo que sí me importa aquí, antes de que me pueda interrumpir, en Hechos capítulo 15, la palabra, escúchelo bien. Ya, la mi amigo, ya habló sobre eso, ya habló sobre eso. Ya, ahora, mi amigo, me toca hablar. Entonces, a mí. Acláreme, Matt, Hechos capítulo 15, versículo 19, ¿dice mentira o es verdad absoluta? Me toca hablar a mí. Mis hermanos, aquí es fácil porque así como pues Jesús dijo, los últimos serán los primeros, así hubiera dicho. Dijo, los últimos serán los primeros, así hubiera dicho, los primeros, Pedro y Andrés, refutados, Señor. Ahí dice, hubiera dicho, los primeros, pero dijo, el primero, Pedro y no dice Andrés. El primero. Señor, no dice, ¿me va a dejar primero hablar? No, pero no dice el primero, dice Señor, primero. Hermano Martín, yo me pero despido. No hay un artículo ahí. No dice permítame, él, mi hermano, permítame, permítame. Me despido. ¿Quiere Oscar Donaldo subir? Creo que conoce a este tipo. No, no, yo, permítame. Yo me llamo Isaí, para que no te despido. Permítame, mi hermano. Aquí es claro que si el escritor hubiera dicho, si hubiera querido referir a los dos o a más, ¿por qué no dijo los primeros son los doce? ¿Por qué no dijo los primeros son Pedro y su hermano Andrés? Dijo el primero es Pedro. Entonces aquí podemos ver cómo el amigo está cantinfleando, está mintiendo. Y ya mostré y lo puedo mostrar acá en lo que dice la palabra de Dios allí en San Lucas 15, 22. Traigan el mejor vestido. Ese es el protos. A Pedro le llama, San Mateo 10, 2, le llama el protos Pedro. Habían 12 apóstoles, pero a Pedro le llama el protos. Así, de igual manera, dicen traigan el protos vestido. ¿Y cómo lo traduce? El mejor. Y lo vamos a mostrar ahora. Él dice Google. Pero cuando yo le salgo libros, si ustedes se recuerdan la vez pasada, dijo él, a mí no me muestres libros, yo soy pura Biblia. Es un mentiroso, mis hermanos. Y se lo voy a mostrar. Aquí lo voy a mostrar que la misma palabra usada para Pedro es la misma usada para el mejor vestido. Y luego nos vamos a ir a Hechos 28. Vamos a ir donde es utilizada para el principal de la isla. Era como el alcalde. Vamos a ver ahora eso, mis hermanos. Vamos a ver. Vamos a ver en Hechos 28. Vamos a ver. Hechos 28 dice, los terrenos cercanos, dice, bueno, vamos a leer 28, 6, 7. Pensaban que se iba a hinchar o caer muerto de repente, dice, cuando le pica la serpiente a Pablo. Pero después de esperar largo rato, vieron que no le pasaba nada. Entonces cambiaron de parecer y decía que era un dios. Los terrenos, escuche esto. Los terrenos, dice, cercanos, pertenecían al hombre
principal de la isla. Habían muchos hombres, pero el hombre principal de la isla, la palabra utilizada es el protos, el principal de la isla. Entonces, había un conjunto de hombres, pero había uno que era el protos. Habían 12 apóstoles, pero había uno que era el protos. Y lo usa para Pedro, no dice los primeros. Solo alguien que no tenga cerebro puede decir, no, es que ahí dice el primero y está refiriéndose a dos. El primero, Pedro y Andrés. ¿Cómo va a decir el primero si son dos? Aquí el amigo quedó mal para la foto, porque según él, ahí dice, el primero son los dos. Ridiculeces. Ahora ya vimos, y lo voy a mostrar acá con el texto griego, lo voy a mostrar, 28:7 de Hechos, de Hechos de los Apóstoles. Lo vamos a mostrar aquí con el Strong. Vamos a ver que es la misma palabra utilizada, es el protos. Es el 44:13, el protos. Vamos a ver. G44:13, y ya lo vamos a mostrar en G44:13, ya lo vamos a mostrar en la Biblia en físico, ya que él me acusa de buscar en Google. Yo lo reto a mostrarme sus libros, lo reto ahora a mostrarme sus libros. Y vea cómo es un mentiroso. Vea cómo es un mentiroso. Dice que aquí vamos a ver, hermanos, cómo dice se puede usar para los más influyentes. Y dice, denota el primero en tiempo como en lugar, se utiliza de rango o dignidad, de rango o dignidad. Vemos cómo el Señor es un mentiroso, porque él dice que lo tiene. Aquí está. No, aquí yo nunca dije ver. Eso. Yo dije que proto, muéstreme que es autoridad, no influencia. Una cosa es influencia y otra cosa es autoridad. Imagínense la ignorancia de este señor. Aquí está el proto, dice. Denota el primero. Señor, deje hablar. Aquí vemos. Dice el hombre principal, dice, él quiere que lo bajen. Y vea cómo dice acá. Se traduce noble en Hechos 17:4. Noble. Dice, denota el primero, tanto en tiempo como en lugar. Se utiliza de rango o dignidad. Se utiliza de rango o dignidad. ¿Qué es rango, señor? ¿Qué es rango? Autoridad. Entonces, veamos, dice, denota el primero, tanto en tiempo como en lugar. Traduce principal, dice, del mandamiento de amar a Dios, dice. Y de hombres prominentes, de noble en la isla de Malta, dice. Dice, en lugar de la incorrecta traducción de la Reina Valera. Entonces, aquí podemos ver que el protos significa hombre influyente, y significa mejor. Entonces, aquí, y lo voy a mostrar, que es la misma palabra. Y aquí está mi Google, señor. Aquí está mi Google. ¿Cuánto tiempo le falta? Y lo voy a mostrar aquí, hermanos, porque él ha dicho puras mentiras.
que allí, cuando dice el primero, se refiere a dos. Imagínense qué ignorancia más grande. Hiciste la gramática, señor, hiciste el texto que dice. Señor, usted está manipulando. Usted es un mentiroso. Ahora vamos a mostrar. Lo voy a mostrar acá, el interlineal. Señor, deje hablar. Por eso, ¿me va a dejar usted hablar, sino para pasarme a retirar, porque usted no me está dejando participar? Deje hablar. No, si ya vamos a empezar, ya vamos a hablar del poemaino. Tranquilo. ¿Pero cuánto tiempo? Se lleva una hora y yo solamente me interrumpe 2 minutos. Por eso. Señor, deje hablar. Por eso. Señor, deje hablar. Mis hermanos, aquí hemos mostrado, le hemos refutado al amigo todo lo que ha dicho, y ha dicho una sarta de tonterías. Primero dijo que el que toma la decisión y el decreto era Santiago. Luego yo mostré en Hechos 16:4 como dice: estos son los dogmas decididos por los apóstoles y los presbíteros. Aquí vemos cómo mintió. Luego sigue con la mentira, hermanos, que dice que cuando dice el primero, se está refiriendo a dos. ¿Por qué no dice los primeros? ¿Cuánto tiempo me va a dejar hablar, señor Martín? ¿Por qué no dice los primeros? Ahora, ya mostré, en dos textos como la palabra protos sí se puede usar en orden. No me va a dejar participar sí para que yo me pase a retirar. Ya le va a tocar, señor. No. Sí se puede, sí es en orden. Y aquí hemos visto cómo significa el noble, el más influyente, el mejor. Que me refute él, que me refute San Lucas 15:22, donde dice, él traigan el mejor vestido, el protos vestido. Ahora, después de mostrar que esa palabra, el noble, el principal de los apóstoles, el mejor, como es traducido allí, pues en Hechos, en San Lucas 15:22, que lo demuestre él, que no era para Pedro. Y luego vamos a hablar del poimaino, la comisión de Pedro. Le escucho. Muchas gracias. Solamente quiero enfatizar que nuestro amigo Martín se lanzó 10 minutos y por lo tanto voy a tener 10 minutos para cuál. No, señor. Entonces, ¿vamos a dialogar o no vamos a dialogar? Hable, aquí enfrente, señor, de todo tu público. Por eso, yo respetuosamente te dejé hablar. Tú estás diciendo que vamos a dialogar. Entonces, equitativamente, si eres justo, yo te dejé hablar. Usted se tardó 10 minutos. Hablando, señor, argumentos. Correcto. Muy bien. Bueno, nuestro amigo Martín no pudo demostrar que proto significa autoridad. Ningún diccionario va a decir que es autoridad. Punto. ¿Verdad? Lo que sí yo dije, y él negó el texto, lo está tirando a la basura el texto de su propia Biblia, es que ahí precisamente gramaticalmente hay una conjunción kai, que es i. Y según citando yo precisamente alguna regla gramatical, ¿verdad? Yo di el mismo texto no está enseñando que solamente sea Pedro, sino también sea Andrés, ¿verdad? Si él ejerce o él considera que es Pedro el que tiene la autoridad, porque proto según dice que él es, que es autoridad, correcto. Bueno, entonces también es Andrés. Obviamente no lo va a aceptar, ¿verdad? Una vez aclarado eso, porque él decía que él decía en Mateo 10:12, habla de un sustantivo nominativo primero, que está en singular, por lo tanto está diciendo Pedro, pero esto no demuestra nada. En Mateo 28:19 yo di una clara interpretación misma gramaticalmente que está igual en Mateo 10:2, pero como él no sabe gramática, pues evidentemente no puede entender este tipo de dimensiones, ¿verdad? Cito también 1 Corintios capítulo 13, versículo 1, donde el apóstol Pablo dice que por boca
de tres testigos. Esa boca también está en singular, no está en plural. Si nosotros entendemos, según la hipótesis del señor Martín, que todo lo que significa singular está hablando para una única persona, entonces yo tengo que entender que en ese texto la boca lo tenían los tres testigos, o los tres testigos son una sola persona. Evidentemente él no lo va a entender eso y no lo va a aceptar. Eso se llama desleal al texto, ¿verdad? Ahora él dice que me refutó Hechos capítulo 15, versículo 19. ¿Cómo me refutó? Si literalmente y lingüísticamente y sintácticamente está la palabra que dice que Jacobo juzgó. Él juzgó. Y aquí tengo la Biblia interlineal que dice yo juzgo, no dice juzgamos. Evidentemente en el versículo que él citó dice que los apóstoles, por supuesto, porque al final los apóstoles fueron los que aprobaron precisamente la determinación que Jacobo, precisamente había hecho en Hechos 15, 19. No, el señor Martín dice que se ríe, no sé de qué se ríe, porque no me está demostrando precisamente esa autoridad influyente que debería de tener Pedro. Incluso Pedro, en la segunda carta de él, en el capítulo 3, versículo 16, dice acerca del apóstol Pablo, asimismo todas sus cartas habían en ellas de esto, en las cuales algunas cosas difíciles de entender, aún para Pedro, siendo él la autoridad máxima, dice que era difícil de entender. ¿Por qué? Porque a Pedro no se le había dado la revelación, lo que sí se le dio al apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque Pablo escribió más cartas, y tiene que aceptarlo el señor Martín, escribió más cartas que Pedro. Escribió casi el Nuevo Testamento. Incluso está reconociendo que precisamente la autoridad que tenía Pablo era tan grande que era difícil de entenderla. ¿Dónde dice que todo lo consultaba con Pablo? ¿Dónde dice precisamente que todo lo que se hacía a los apóstoles tenía que pasar por la autoridad de Pedro? En Hechos capítulo 13 vemos, ¿verdad? Él dice que no estaba en la iglesia de Jerusalén. Bueno, entonces, ¿dónde estaba Pedro? Porque tampoco en la iglesia de Antioquía estaba, porque en Hechos capítulo 13 vemos que ahí estaban gobernando, ¿verdad? Estaban gobernando, dice, profetas y maestros, no dice Pedro, no dice apóstoles, dice profetas y maestros, ¿verdad? Y estos profetas y maestros fueron los que el Espíritu Santo les habló. Versículo 2, no, dice la Biblia, hay que leer Biblia. Ministrando esto el Señor, ayunando, dijo, el Espíritu Santo, ¿a quiénes? ¿A Pedro? Dice a Pedro, señor Martín, no, a los profetas y los maestros, porque había en Antioquía profetas y maestros. Versículo 1, entonces la iglesia estaba en Antioquía con profetas y maestros, no dice apóstoles. Es más, yo le puedo retar públicamente a usted qué apóstol fundó la iglesia de Antioquía. Usted dice que puede ser Pedro. Yo lo reto públicamente a usted que afirme que incluso Pedro haya sido fundado la iglesia de Antioquía. No fue fundada por ningún apóstol la iglesia de Antioquía. Vamos al tema, señor. Vamos al tema. Históricamente. Sí, yo le estoy dando, dando el tema. Y estamos demostrando que no tenía autoridad Pedro sobre otras iglesias. ¿Por qué? Porque precisamente en el versículo 1 dice que estaba en iglesia profetas y maestros. Maestros, profetas y maestros. No dice apóstoles, dice profetas y maestros. Y esto dice que había, el Espíritu Santo había llamado para poder imponerle la mano. ¿Quién impuso la mano a Pablo y a Bernabé? Fue precisamente Pedro. Ya, mi amigo, ya. Usted no está hablando del tema. Usted no está hablando del tema. Estamos hablando del tema, señor. Sí, estamos hablando. Ve que usted no respeta lo que no está. No, mi amigo, no está atacando argumentos. No está atacando argumentos. Usted no sabe debatir. Yo le estoy demostrando que eso es lo que usted cree fantasía. Es un diálogo. Es un diálogo. ¿Dónde está el diálogo? Usted no. Usted no está atacando. Imagínense la ignorancia de este tipo. ¿Dónde está el diálogo? Que él, oiga, que él quiere que yo le diga que protos significa dunamis. Como es un ignorante,
él no sabe no, que Dunamis, Protos no, y Dunamis Dunamis es poder, no es no, no, lo no, no, mismo. no, te no estoy es lo diciendo porque usted me está diciendo, muéstrame que Protos significa autoridad. Eso es lo que me está diciendo. Dunamis es autoridad, es poder. Entonces, no vayar usted la palabra autoridad porque es dunamis en el griego, que es, que viene de dinamita. Entonces, si usted me viene, sí, ¿quién le impuso las manos? Y porque allá dice por medio de tres personas, está viendo que está hablando de tres personas. Pero allá dice el primero y él no, pero Kai, sí, Kai es la letra I, señor. ¿Y usted qué, de qué me está hablando? Entonces, aquí vamos a probar, como yo he probado, mis hermanos, manteniéndome en el tema, como yo he probado que la palabra protos es exclusivamente entre los apóstoles para Pedro. Entonces, si él que me demuestre que le fue llamado o que a Pablo se le nombró el protos también, no lo va a poder, y él sabe, porque ya lo mostré, que significa protos, significa el mejor, y el mejor hablando, pues de diferentes, hay uno que es el mejor. Y ahí nosotros lo hemos comprobado con la Biblia. Ahora, la comisión que se le da a Pedro, que él la puede pasar, esa comisión es, y le voy a pedir a él, pues que me diga, bueno, él ni sabía que eran tres considerados columna en el diálogo anterior, ni sabía. ¿Dónde dice eso? Ni lo sabía, mis hermanos. Hoy viene a dársela de gran debatiente y no pone su cámara. Por eso yo a este amigo lo reto a poner, a tener este debate, pero que ponga su cámara. Ahí está buscando en Google, mis hermanos. Ahí está buscando en Google. Ahora, que él me diga, así ahora, que me diga qué significa apacienta mis ovejas, qué es lo que le está diciendo Jesús a Pedro. Ahí lo que dice, pues es San Juan 21, 16, lo escucho. Ok, ya ha demostrado que proto no significa autoridad, que no pudo demostrarlo, ¿verdad? Vamos a darle el placer que significa lo que está diciendo Cristo ahí, ¿no? Apacienta mis ovejas, diciendo Pedro, ¿no? Bueno, el significado es que Pedro evidentemente era pastor y tenía que llevar la comisión como todos los apóstoles, pero no está diciendo que él es el único apóstol o el único, ¿Dónde pastor. ¿Dónde dice esa comisión? En Mateo 28, 19. No, estamos hablando de allí, señor. No sé qué otra comisión exista más que en Mateo 28, 19. Esa comisión sí, que le da él. Apacienta mis ovejas. ¿A quién se la da? Sí, a Pedro le dice eso. ¿Y qué significa eso? Ok, apacienta es guiar, cuidar, ¿verdad? Fortalecer, como todo pastor. Exactamente la función de un pastor. ¿A cuántos le está diciendo allí? A Pedro en ese momento, y evidentemente en la comisión vemos que todos los apóstoles y los obispos fueron pastores. Es más, en Hechos 20, 28, la palabra dice que el Espíritu Santo ha puesto por obispos. No dice obispo, dice obispos, ¿verdad? ¿Y qué es un obispos? La palabra obispos está hablando de aquellos líderes. Evidentemente un obispo era un líder, ¿verdad? Y ese líder tenía el adjetivo calificativo de precisamente apacentar. Yo le hago la pregunta al señor Martín, ¿cómo se llama una persona que apacienta? ¿Ya? ¿Ah?
¿Cómo se le llama a una persona que apacienta? Usted, mi amigo, usted no me mostró ¿Qué lo y nombraste? realmente no me mostró realmente. Bueno, primero, usted dice, bueno, aceptó que allí se lo dijo únicamente a Pedro. Se lo dijo únicamente a Pedro y esa palabra es muy importante porque significa pues regir, liderar. Entonces, ahí, y escucha esto, Jesús es el buen pastor. Jesús es el buen pastor. San Juan 10, 11. San Juan 10, 16, dice él que tiene otras ovejas que tiene que llamar y será un solo rebaño bajo un mismo pastor. ¿Quién era ese pastor? Cristo. No. Sí. No. Era Pedro. Ah, no. Demuéstremelo. No, porque evidentemente podemos ver bíblicamente, por ejemplo, citando 1 Corintios capítulo 13, quién es que te determinaba, por ejemplo, las iglesias del apóstol Pablo, porque Pablo fundó algunas iglesias, por ejemplo, de Corintios, de Tesalonicense, de Efesios, la fundó verdaderamente Pedro, ¿no? Sino la fundó Pablo. Pablo daba indicaciones y no se lo decía ahí, ningún texto Le dice que Pablo estaba fundando. pregunté, le pregunté, Le estoy óigame, dando el versículo. óigame, cuando dice, tengo otras ovejas a las cuales tengo que llamar y será un solo rebaño bajo un mismo pastor. Le dije, ¿quién es ese pastor? Era Pedro. No, Cristo. Pero allá me dice, no, pero Pablo también era. Dice que va a haber un solo rebaño bajo un mismo pastor. Ahora me dice usted, le digo yo, ¿ese un mismo pastor era Pedro o no? No, porque precisamente Pedro dice en ¿Quién su era? carta, por eso Pedro dice en su carta acerca de los príncipes de los pastores, dice que en primera de Pedro capítulo 5 versículo 4, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, pastores, no pastor, pastores, es decir, más de un pastor. Por lo tanto, Pedro, aquí el No punto de era discusión Pedro. de... No, no era Pedro, por No supuesto que era no, Pedro. no. Ahora le voy a refutar. Jesús dice, yo soy el buen pastor. El buen pastor da la vida por sus ovejas. Jesús, San Juan, y escuche esto, Evangelio de San Juan, capítulo 10, versículo 11. Luego Jesús dice, pues tengo otras ovejas a las cuales tengo que llamar y será un solo rebaño bajo un mismo pastor. Entonces, como dice, creo que San Mateo 4, si mal no recuerdo, dice, como está escrito, heriré al pastor y las ovejas se van a dispersar. Por eso él se busca otro pastor. Pero ese pastor es el que dirige ese un solo pastor que dice San Juan 10, 16, habrá un solo rebaño bajo un mismo pastor. Ese un solo pastor es Pedro. Y eso Señor. lo vemos en San Juan 21, que le dice, Pedro, ¿me amas más que estos? Apacienta mis ovejas. Esa comisión es para Pedro. Entonces, ¿de quién son las ovejas? ¿De quién es el único rebaño? De Jesús. ¿Y quién es el pastor? Pedro. Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Entonces apacienta mis ovejas. Jesús le dice a Pedro, apacienta mis ovejas. El rebaño es de Jesús, pero él deja de pastor a Pedro. Ahora, si nos vamos
a San Lucas 22. Vamos a ver San Lucas 22. Ahí vamos a ver más claramente San Lucas 22. Allí por el 31, vamos a ver, San Lucas 22, dice a ese que le comisiona, dice, Simón, Simón, mira que Satanás, y este, ¿cuál es el contexto? San Lucas 22, 24, vamos a ver, dice el 24, entre el 23 dice, entonces se pusieron a discutir entre sí quién de ellos sería el que iba a hacer aquello. Entre ellos hubo también un altercado sobre quién de ellos parecía ser el mayor. Él les dijo, los reyes de las naciones dominan como señores absolutos y los que ejercen el poder sobre ellas se hacen llamar bienhechores. Pero no así entre ustedes, que el mayor entre ustedes sea como el más joven y el que gobierna como el que sirve. Ahí vemos que se está dando esa discusión. Entonces, más adelante, 6 versículos más adelante, vemos cómo Jesús le dice a Pedro, San Lucas 22, 31, él sabía que había un altercado. Ahora vemos cómo pues Jesús le dice, Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido permiso para zarandearlos como el trigo, pero yo he rogado por ti para que tu fe no desfallezca, y tú, cuando hayas vuelto, confirma a tus hermanos en la fe. Ahí vemos que él es el que iba a confirmar a sus hermanos. Usted no puede negar que Jesús dice, tú eres el pastor de mis ovejas. Y a esto lo confirma. Estaban todos los 12, pero les dice, Satanás ha pedido autoridad para zarandearlo, pero yo he rogado por ti para que tú confirmes a tus hermanos en la fe. Le escucho. Bueno, si eso fuera cierto, evidentemente en Juan capítulo 21, versículo 22, 20 al 22, hablando precisamente Pedro, le dice, y volvió que le seguía el discípulo a quien amaba, Jesús, ¿verdad? ¿Quién era el discípulo que amaba a Jesús? ¿Era evidentemente Pedro? No era Pedro, pero vamos a ver la narrativa. Dice, él mismo en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho, Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Versículo 21, cuando Pedro le vio, le dijo a Jesús, y Señor, ¿y qué de este? Jesús le dijo, si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? O sea, Pedro se le dio completamente la gran comisión, prácticamente él solo. No. Incluso Pedro aboga y dice, bueno, ¿quién es este? Precisamente que sea, si supongamos, Martín tiene la razón, que Pedro era el mayor influyente, por lo tanto, Cristo tendría que haber considerado precisamente la petición de Pedro. Pero vemos que Pedro ahí es reprendido, porque Jesús le dice, y si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? ¿Cuál fue la respuesta? Tú sígueme. ¿Por qué? Porque cuando estamos hablando de la gran comisión, no solamente era Pedro. En Hebreos capítulo, me parece, 13, 17, está hablando de pastores, dice someteos a pastores, no dice someter a pastor. Dije yo en primera de Pedro 5:14, incluso Pedro está hablando que el príncipe de los pastores, ¿quién es? El primero. ¿Quién es Pedro? No dice, dice Cristo, el cual dará la corona incorruptible. ¿Quién la dará? ¿Pedro? No, la dará Cristo Jesús. Por lo tanto, Martín no puede demostrar todo lo que él dijo, no puede demostrar una acción donde Pedro, por ejemplo, si Pedro era el principal de todos, el primero de todos, por ende también Pablo tendría que haberse sometido a lo que decía Pedro, ¿verdad? Deme un texto, solamente un texto, en las cartas del apóstol Pablo, en todas las cartas, señor Martín, donde Pablo le consulta algo a Pedro.
o donde Pedro es influyente por el apóstol Pablo, considerando precisamente que ¿quién pone los requisitos en 1 Timoteo capítulo 3? ¿Pedro? ¿Lo pone Pedro? No lo pone Pedro, ¿quién lo pone? Pablo. Pablo lo pone, no lo pone Pedro. Y esos requisitos, evidentemente, en su clero lo sostienen, o bueno, algunos, porque ya otros ya, evidentemente, ya caducaron para ellos, ¿verdad? Entonces, ¿quién fue el que determinó los requisitos de los diáconos? ¿Fue Pedro? ¿Fue Pedro, señor Martín? ¿Él tenía la autoridad para poder determinar quién era un diácono o no? ¿Verdad? Él determinaba refute eso. Argumentos, refute mis argumentos. Yo le estoy refutando que todo lo que usted... No, sí, le estoy refutando que todo lo que usted está diciendo no lo puede demostrar. Jesús, ¿a quién le dijo Jesús que iba a confirmar sus hermanos en la fe? ¿A quién le dijo? A Pedro, sí, claro, amén, claro, porque Pedro era un rebelde, por supuesto. Él fue el que le negó. ¿A un rebelde se pone a la cabeza? Dígamelo usted, yo pienso que no. Bien, mis hermanos, ya vemos cómo este señor no tiene argumentos y se va por aquí, se va por allá. Le voy a mostrar el primado en la Biblia, ya que él no tiene argumentos. Él, si eso fuera cierto, dice, entonces los textos que yo di, él dice que no son ciertos. Entonces la Biblia miente, porque la Biblia... Yo lo mostré y le voy a dar más. La palabra de Dios, la palabra que le da a Pedro cuando le dice en San Juan capítulo 21, 16, apacienta mis ovejas, no dice apacienten. Ahora esos pastores son obispos. Pero son los hermanos a los que tiene que apacentar Pedro. Ahora yo le voy a mostrar el primado, se lo voy a mostrar. Dice, vamos a ver, Hechos 1, 15 dice, uno de aquellos días, Pedro se puso en medio de los hermanos, el número de los reunidos era unos 120 y les dijo, hermanos, era preciso que se cumpliera la escritura, que el Espíritu Santo por boca de David había hablado ya acerca de Judas, el que fue guía de los que prendieron a Jesús. Entonces él dice, conviene pues, ¿quién lo dice? ¿Quién lo dice eso? Conviene pues, aquí hay autoridad, que entre los hombres que anduvieron con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús convivió con nosotros a partir del bautismo de Juan hasta el día que fue llevado, uno de ellos sea constituido testigo con nosotros, dice. Entonces aquí vemos que él está diciendo, tenemos que elegir a otro. Se pone de pie y dice, tenemos que elegir a otro. Entonces ahí vemos cómo lo eligen y vamos a seguir. Más adelante, vamos a ver Hechos capítulo 2. Vamos a ver cómo dice Hechos capítulo 2 y vamos a ver quién es el que confirma. Al llegar al día de Pentecostés, estaban todos reunidos en un mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido como una ráfaga de viento. Vamos a ver que efectivamente Pedro es el que se pone siempre de pie. Entonces dice, todos estaban estupefactos y perplejos y se decían unos a otros, ¿qué significa esto? Otro en cambio decían riéndose, están borrachos. Entonces Pedro presentándose dice, con los once a su lado, se levantó su voz y le dijo, judíos y habitantes, todos de Jerusalén. Y ahí vemos pues cómo él... Vemos cómo Pedro efectivamente es el líder, es el que tiene el primado. Y luego vamos a ver más adelante cómo dice, y los que escucharon la palabra de Pedro, vamos a ver,
dice, vamos a ver desde aquí, desde el 30, escuche esto, el 36-37 dice, sepa pues con certeza toda la casa de Israel, dice, que Dios ha constituido Señor y Cristo a este Jesús a quien vosotros habéis crucificado. Al oír esto, le dijeron con el corazón compungido a Pedro y a los demás. ¿Por qué no dicen a los apóstoles? A Pedro y a los demás. ¿Qué hemos de hacer, hermanos? Pedro le contestó, conviértanse y que cada uno de ustedes sea bautizado en el nombre de Jesucristo. Y ahí vemos cómo pues sigue la palabra de Dios. Dice, dice, vamos a ver, pues la promesa es para ustedes y para sus hijos. Vamos a ver aquí más adelante. Dice, Pedro siguió insistiendo con muchos otros discursos, lo exhortaba diciendo, aléjense, aléjense de esta generación perversa y sálvense. Los que acogieron, y lo voy a mostrar, mis queridos hermanos, porque esto es muy, pero muy importante esto. Acá quiero que vean, los que acogieron la palabra de Pedro se bautizaron y aquel día se unieron a ellos unas 3,000 personas. Entonces, aquí podemos ver la prominencia de Pedro. Entonces, para ir concluyendo, déjeme decirle que la palabra que utiliza Jesús para Pedro, esa palabra es fuerte, es la palabra poimaino, y lo vamos a leer, ¿qué significa ese poimaino que está en San Juan 21, 16? Usted lo va a hallar en Apocalipsis capítulo 12, versículo 5. Apocalipsis 12, 5. Esa palabra fuerte, vamos a ver, dice, y la mujer dio a luz a un hijo varón que ha de gobernar a todas las naciones con vara de hierro. ¿Qué significa eso? Que la palabra poimaino que le dice, apacienta a mis ovejas, esa misma palabra es la que utiliza Apocalipsis 12, 5, que dice, un varón que ha de poimaino, gobernar a todas las naciones con vara de hierro. Poimaino también significa gobernar. Eso ahí está, pues, en este Apocalipsis 12, 5. Ese mismo poimaino es el que usan en San Juan 21, 16. Y le voy a mostrar otra. Le voy a mostrar Apocalipsis 19, 15. Vamos a ver, ahí está la misma palabra poimaino. Dice, vamos a ver, Apocalipsis 19, 13. Viste un manto empapado de sangre y su nombre es la palabra de Dios. Lo siguen los ejércitos del cielo en caballo blanco, vestidos con ropa de lino radiante, blancura. De su boca sale una espada afilada para herir con ella las naciones. Él los gobernará con vara de hierro. Apocalipsis 19, 15. Esa palabra gobernará es que es traducida acá. Es la misma poimaino que le dice Jesús a Pedro. Apacentar, regir, gobernar. Así lo traduce esta versión. Así es que, mi amigo, pues tiene algo más que decir para ir concluyendo. Claro, por supuesto. Se olvida que en Hechos 20, 28 también aparece la palabra poimaino, ¿verdad? Y ahí dice precisamente en Hechos 20, 28, dice, por tanto, mirar por vosotros, por el rebaño que el Espíritu Santo ha puesto por obispos, no por obispo, obispos. Es decir, que esos obispos que son líderes también tienen esa autoridad de gobernar, no solamente Pedro, ¿verdad? ¿Quiere decir que solamente Pedro gobernaba? No solamente Pedro gobernaba, porque en Hechos 20, 28 dice que ahí también apacentar,
¿Quiénes son los que van a apacentar? Precisamente aquellos que el Espíritu Santo ha puesto por obispos. Obispos. Sí. Líderes. Obispos. Líderes. Pero líderes. No son de su denominación. Líderes. No, no, no. Son, yo no nada más son quisiera. De su denominación. Sí, son pastores. Ustedes son pastores. No tienen obispos. No son sacerdotes, son pastores. No, hay que aclararlo. No tienen obispos. Es cierto. Mi amigo. Es cierto. Hay que aclararlo. Enfrente de 49 personas, esos no son sacerdotes. Ninguna palabra, la palabra obispo jamás se. Jamás lo relaciona con sacerdotes, sino lo relaciona con líderes. ¿Pedro era un líder? Sí. ¿Pedro era el absoluto líder? No. Ese es el punto de discusión. Claro, y termino que sí. Con esto. No, no, porque claro, yo le voy a demostrar. Sí. En Hechos capítulo 5 vemos precisamente donde el caso de Ananías y Zafira vendieron una heredad y se la presentaron a Pedro solamente. No. Versículo 2. A los apóstoles. En Hechos capítulo 6. ¿Quién lo reprende? ¿Quién lo reprende? Sí, Pedro, pero el que presentó a Ananías esa heredad y todo lo que había vendido era a los apóstoles. Apóstoles. Que Pedro haya hablado, por supuesto, porque era apóstol, pero era solamente el único apóstol. No, apóstoles. Voy a mostrar Hechos capítulo 6. Versículo 2, acerca de los diáconos, precisamente dice que entonces convocaron la multitud los discípulos o los apóstoles. ¿Dónde dice que era Pedro? No era Pedro. Y cuando vemos a Pedro, en el caso de la imposición de manos, no solamente era Pedro, sino era Juan con él. Dice, por ejemplo, en Hechos capítulo, me parece 8, versículo, me parece 28, 21, donde dice que estando Pedro y Juan impusieron manos. Por lo tanto, ¿Pedro se manejaba solo? No, no hay un texto, incluso no hay un texto literal que solamente Pedro actúe bajo autoridad, él mismo, solo. No hay un texto, no existe. Él habló, por ejemplo, Martín, evidentemente en el discurso, donde estaban no solamente Pedro, sino también los apóstoles. ¿Que Pedro hablaba o tenía autoridad? Sí, tenía autoridad. El punto aquí, discusión, y termino con esto. ¿Era la única autoridad? No. ¿Por qué? Porque en Hechos 20:28, termino, ahí está hablando también de la palabra apacentar. La misma palabra, señor Martín, que le dijo Cristo a Pedro, apacienta mis ovejas. No dice mi iglesia, sino mis ovejas. Y podemos ver, incluso Pedro reconoce que Pablo tenía mayor revelación o mayor entendimiento. Ya me acordé. Entonces termino. No vemos en las escrituras o en los escritos del apóstol Pablo interviniendo Pedro. Todo lo contrario. Vemos en Gálatas Pablo reprendiendo a Pedro. Si verdaderamente Pedro era el que tomaba la autoridad máxima, bueno, Pablo tendría que haberse sometido a la autoridad de Pedro. Y vemos que en Gálatas incluso Pablo exhorta y reprende. Escúchenlo bien, la palabra ahí aparece reprende, es decir, que corrige. Bueno, no que él es el que tiene toda la autoridad, entonces, ¿qué autoridad tenía Pablo de corregir a Pedro si Pedro tenía toda la autoridad? Pero vemos que esa autoridad no era de una persona, era de todas. En Hebreos 13, 17 nos habla de pastores, no sacerdotes, pastores que debemos de sujetarnos, no dice sujétete en el pastor Pedro. Muchas gracias. Bueno, gracias, mi amigo. Gracias por recordarme. Le voy a hacer una aclaración. ¿Cómo Pedro va a poder estar en todas partes haciendo envíos, señor? Eso es de lógica. Eso es de lógica. Aquí él ha sido refutado ampliamente. Escuche esto. Y el hecho de que haya sido reprendido, no pasa nada. El Papa puede ser reprendido. Allí lo que estaba haciendo era actuar pues como con doble moral. No era una endoctrina. No era doctrina. Ahora escuche lo que dijo el amigo, lo que dijo la ignorancia con patas, porque escuche él lo que dijo. Hay pasajes difíciles para Pedro. Imagínense la clase de tontería que dijo. Después nos vamos a venir a Gálatas capítulo 2. Vamos a ver lo que dijo él.
Segunda de Pedro, capítulo 3, vamos a ver si era difícil para Pedro. ¿Y a quién es el que le da revelación el Padre? ¿A quién? A Pedro. Vamos a ver lo que dice. Consideren las demoras de nuestro Señor, que las demoras de nuestro Señor son para nuestra salvación, como lo escribió nuestro querido hermano Pablo, con la sabiduría que le fue dada. E insiste sobre esto en todas sus cartas, que hay en ellas algunos puntos difíciles de entender, que los ignorantes y poco firmes en la fe interpretan torcidamente para su propio daño, como hacen con las demás escrituras. Ven cómo miente el amigo que dijo, sí, Pedro reconocía que habían puntos difíciles para él. Eso, mis hermanos, eso es ignorancia. Eso es cambiarle a la palabra de Dios. Porque eso fue lo que dijo él. Eso fue lo que dijo él. Entonces dijo, hay puntos en las escrituras, como escribió nuestro hermano Pablo, con la sabiduría que le fue dada, e insiste sobre esto en todas sus cartas, hay en ellas puntos difíciles de entender, que los ignorantes y poco firmes en la fe, dice, que los también en todas sus cartas, cuando habla en ellas, aunque hay en ellas cosas difíciles de entender, que los ignorantes interpretan torcidamente, como también las demás escrituras, para su propia perdición. ¿Dónde dice allí que son difíciles la escritura de Pablo, que son difíciles para Pedro? Ahí vemos cómo el amigo está mintiendo y tergiversando, y está tergiversando la palabra de Dios. Ahora, no dice y ustedes que no la entienden. Ahora, ¿cómo? No dice y ustedes que no la entienden. No dice eso el texto. No hay una versión que dice y ustedes no la entienden. Él se incluye, difíciles de entender. Que los ignorantes tuercen para su propio daño. Evidentemente, los ignorantes. ¿Quiénes son los que interpretan privadamente? Ahora vamos a continuar, vamos a leerle Gálatas capítulo 2, vamos a leerle Gálatas capítulo 2, y escuchen esto, mis hermanos. Luego, al cabo de 14 años, subí nuevamente a Jerusalén con Bernabé, llevando conmigo también a Tito. Subí movido por una revelación y les expuse el evangelio que proclamo entre los gentiles, dice. Proclamo entre los gentiles, tomando aparte a los notables, dice, para saber, dice, si había corrido o había, que había, para ver si corría o había corrido en vano. ¿Qué significa eso? Yo les expuse lo que yo predico a los gentiles para ver si estaba bien o estaba equivocado. Eso es lo que le está diciendo Pablo. Hermanos, esto es lo que yo predico. Esto es lo que yo les predico. Díganme, ¿está bien o he corrido en vano? Eso es lo que llega Pablo a ver si estaba predicando correctamente. Entonces, mis hermanos, aquí pues se ha mostrado ampliamente que... Pues usted me está dando la razón, porque precisamente, señor, si usted suma Hechos capítulo 15 con Gálatas capítulo 2, versículo 11-14, el tema de discusión no era la moral, el tema de discusión era la circuncisión. Incluso Pedro estaba condenando, lo dice ahí en no el versículo. Hablando de, no, usted está uniendo... Usted ahí dice, está, decía que era, señor, condenar, Pedro condenaba. Señor... Y en cuanto a la circuncisión, señor, y en Hechos 15 habla de la circuncisión. No es por darme estamos sí, hablando, léalo. Vean, léalo. Vean que él no tiene coherencia, léalo. Hermanos. Estoy citando aquí el texto. Gálatas 2. Isaí. Gálatas 2. Isaí. Gálatas 2, versículo 12. Isaí. Lo pueden ver. Concluya para ir terminando.
concluya, Así es. haga su Gracias, el despedida. señor Martín demuestra que precisamente Pedro no era en términos morales que fue reprendido, sino en cuestión de doctrina, porque él condenaba, y él dijo aquí que en Hechos 15, precisamente la predicación de Pablo, Pablo, ¿a poco acaso no predicaba doctrina, señor Martín? Si usted dice que sí, usted me dio la razón y automáticamente fue reprendido. Bueno, me despido yo, demostrado que el primado de Pedro es una fantasía, es un cuento inventado por el catolicismo. No pudo demostrar que Proto es autoridad. Él quiso aparentar la palabra apacentar exclusivamente para Pedro, no. También para los obispos líderes, Hechos 20, 28, no hay ninguna claridad de esa supuesta superioridad en la Biblia, porque Pablo nunca recomienda a Pedro o nunca le pone en cuidado la opinión de Pedro en cualquiera de todas las cartas. Y si vemos, por ejemplo, Pedro siempre habla juntamente con Juan o Andrés, en este caso, ¿verdad? O los apóstoles. La determinación precisamente en Hechos capítulo 6, en Hechos capítulo 5, en Hechos capítulo 15, y le puedo citar, etc., 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 no solamente era de Pedro, era de los apóstoles. Es más, él no pudo demostrar que Pedro le impuso la mano a Pablo, porque esa es supuestamente la transición precisamente del apostolado, ¿verdad? Si Pablo fue apóstol, tendría que haberle impuesto la mano a Pedro o alguno de ellos. Pero no se puede. Bueno, eso es todo. El catolicismo ha sido destruido una vez más y avergonzado públicamente. Mi Gracias, hermano, aquí hemos oído cómo este personaje viene a ser el ridículo, porque ya hemos mostrado, primero, el decir que Pedro es el primero, el más importante, no significa que sea el único, sino la autoridad mayor, como yo lo he demostrado en esta noche. Él dice, ¿por qué? ¿Dónde dice que le impuso las manos a Pablo? ¿Quién ha dicho eso? ¿Quién ha dicho que es el único pastor? No, él es el que dirige. ¿Cómo se él transmite es el la sucesión señor, apostólica? Usted ya concluyó. Usted ya concluyó, le di su... La sucesión apostólica no fue señor, por imposición de mano, muchas gracias. Señor, le di su tiempo. Le di su tiempo. Entonces, se ha educado. Usted concluyó, déjeme concluir. Entonces, mis hermanos, ¿cuál es el principio que se ha tocado aquí? El principio que se ha tocado es que Jesús... Es que Jesús tenía un proyecto, mis hermanos, de amor, de salvación. Para eso elige 12. Pero sabemos que en todo grupo natural de personas, de la fauna, siempre hay jerarquías. Siempre hay un líder. No va a ser la excepción la iglesia. Entonces, nosotros hemos visto ahora, mediante el texto original, nosotros hemos visto mediante el texto original que Jesús se dirige y dice, llama a los 12 y dice, el primero, Pedro y Andrés, su hermano, y de allí da el listado. Pero si él hubiera querido decir que eran igual, Pedro y Andrés, hubiera dicho, los primeros, Pedro y Andrés. Así como dijo, los últimos serán los primeros. Entonces, sí pueden ver, mis hermanos, que dijo el primero, refiriéndose a uno, porque él no es los. Entonces, vemos cómo este señor vino a querer mentir y se fue refutado, porque esto va para YouTube y vamos a ver que él dice que él vino a decir esta noche que él es para dos personas. Entonces, nosotros hemos visto acá Pero digo que él cómo, no aparece. Señor, déjeme no aparece concluir. Él. Déjeme no aparece concluir, señor, no sea maleducado. Déjeme concluir. Usted dijo hasta que fue destruido el catolicismo. Entonces, aquí, mis hermanos, nosotros
Nosotros podemos ver, pues, y esto ustedes vayan a disfrutarlo a YouTube, yo lo voy a subir. Después él dijo, mis hermanos, después él dijo de que pues bueno, yo le mostré que esa palabra que le dice el primero, Pedro, ese el primero, ese es el protos. Ese protos, esa palabra, protos, el primero, es la misma que utiliza en San Lucas 15, 22, donde dice, tráigame el protos vestidos. ¿Y cómo está traducido? Tráigame el mejor vestido. La misma palabra que dice el primero, Pedro, esa el protos, que es la misma frase utilizada allá, allá está traducido como el mejor. Entonces cabe allí de los 12, Pedro el mejor. Eso lo dice la Biblia, allí en San Lucas 15, 22. Ahora, si nos vamos a lo que dice la palabra de Dios, allí en lo que leí, allí en Hechos 28, 7, que dice, había un hombre llamado Publio, y Publio significa del pueblo, pero dice que el Publio era el protos de la isla, o sea, era el principal, era como el alcalde, era el líder de la isla. Entonces, habían más, sí habían más personas, pero él era el protos de la isla, que era el proto, uno llamado Publio. Esto es fácil de entender, esto es muy fácil de entender. Ahora, cuando nosotros nos vamos a la comisión de lo que le da, está la gran comisión, pero la comisión que le da Jesús a Pedro es única, aunque habían más pastores, claro que sí, pero él era allí si mal no recuerdo, primera de Pedro 5, parece que ahí manda él apacentar, que pastoreen en la comunidad que le ha tocado a cada persona. Entonces, este señor vacío, que según él tiene gran conocimiento, pero que ha demostrado que no sabe nada, aquí mis hermanos se le dieron clases. Luego, Para decir que mis el griego no hermanos, aparece la palabra señor, él y señor, pronombre. Y usted lo pone en YouTube para que sepa la gente. déjeme concluir, no sea maleducado. A la gente que no aparece él. Es una Señor, gran mentira. déjeme concluir, no sea Una maleducado. hora. Usted, señor, Vemos que claramente deshonestidad en el diálogo, pero aún así vencimos. Vencimos. señor, ya usted ya dejó sus argumentitos. ¿Por qué no tiene paz en su corazón? Porque sabe que hizo el ridículo. Yo solamente quiero aclarar, si está en YouTube, ustedes lo suben en YouTube y no me da autorización, no pide Deje autorización de mí, hablar. pero la palabra en griego no aparece ahí en. Señor, deje hablar. Vemos cómo este señor, si él dice que ya dio que destruyó, ¿por qué no deja hablar? Si él dice, fue destruido el catolicismo, hizo el ridículo el señor, hizo el ridículo porque él dice. Y escuche esto, Manuelito, que viene a secarse las lágrimas, él dijo que cuando dice el primero Pedro y Andrés, y de allí sigue Juan, Santiago, lo sigue nombrando, dice que el primero significa dos. Ahí hubiera dicho los primeros Pedro y Andrés, los primeros. Pero cómo él se va a referir a dos. Es increíble.
la ignorancia de este señor. Entonces, luego se fue, según él, a otro argumento, mis hermanos. Bueno, dice que el que toma la decisión es Santiago, pero yo ya le mostré en Hechos 16, 14, que dice, pues allí la palabra de Dios en Hechos 16, 14, estos son los dogmas de los apóstoles junto a los presbíteros. Entonces, sí hay que entender que estaba, pues que habían más pastores. Claro, Pedro no iba a poder pastorear a toda la iglesia en el mundo. No, por eso vimos en Hechos 9:32, por eso vimos, pasamos de la medianoche. En Hechos 9:32, por eso vimos que Pedro visitaba todas las comunidades. Y dice que también bajó a visitar a los hermanos de Lida. Entonces, aquí hemos visto, mis hermanos, aquí hemos visto que el Señor vino pues a mentir y sus argumentos. Sí, pero muéstrame que ese proto significa autoridad. Poder, dijo poder. Dijo, bueno, la palabra utilizada para poder, es dunamis. Dunamis, exousia es posibilidad, pero dunamis es poder, de ahí viene dinamita. Entonces, esto se va para YouTube, mis queridos hermanos, y pues este señor quiso negar el primado de Pedro, y pues que Jesús comisiona únicamente para liderar a toda su iglesia a Pedro, pero eso se logra valiéndose de más apóstoles. Eso es así. Así que, mis hermanos, aquí pues vimos cómo pues este señor, y les invito a ver el primer diálogo que tuve con él, hizo el ridículo peor todavía. Hizo el ridículo porque él no sabe Biblia, mis queridos hermanos. Así es que fue un placer para mí. Dice Pablo, Pablo nunca estuvo en Roma, nunca habló de Pedro, dice. Pues no vamos a... incluso yo le mostré el diccionario Certeza, nuevo diccionario bíblico Certeza. Es un diccionario protestante y lo vamos a mostrar acá nuevamente. Aquí lo vamos a mostrar. Ya se me destruyó, pero lo vamos a mostrar. Dice, lo vamos a mostrar que sus mismas fuentes lo refutan, mis hermanos. Y con esto terminamos. Vamos a ver. Aquí dice, pero aquí y en otras partes no hay ninguna duda de que se le atribuye a Pedro la primacía entre los apóstoles. San Lucas 22, 31. Pero aquí y en otras partes no hay duda de que se le atribuye a Pedro la primacía entre los apóstoles. Diccionario bíblico Certeza. Diccionario bíblico protestante Certeza. Así es que el amigo quedó refutado, mis hermanos, y viene a decir que yo uso Google. No, mis hermanos, yo le mostré mis libros. Aquí me quiere venir él con cuentos. Él, si el caso, tiene PDF. Aquí puede ver los materiales que yo uso, diccionario griego-español,
y el interlineal de la misma manera. Entonces, pues, gracias, mis hermanos. Gracias, pues, aquí fue un placer para mí, pues, refutar a este señor y pedirles disculpas a los hermanos que subieron, pero, pues, cuando se da un diálogo así, pues, son buenos sus aportes, pero cuando hay que debatir, pues, hay que debatir, mis hermanos. Así es que aquí la verdad ha triunfado. Espero que ustedes anoten estos argumentos sobre lo que es el protos, sobre lo que es el primado, sobre lo que es el poimaino, y pues tener claro de que sí, pues Pedro apacienta a las ovejas mediante los obispos, los otros pastores. En la iglesia, ¿cuál es el cargo más grande? Es de obispo. ¿El papa qué es? El papa es obispo. ¿Quiénes son los pastores? Los pastores son los obispos y ellos tienen sus ayudantes que son los presbíteros, los sacerdotes. Así es que este señor no entienda, pues ese es problema de él. Así como él vino a decir, he destruido. Él no ha destruido nada, mis hermanos. Él no tiene conocimiento. Se le habla, pues, del texto griego, se le habla de muchos textos bíblicos, como vimos pues allí en Hechos 1:14 en adelante al 21, como Pedro se pone en pie y dice hay que elegir a un sucesor. Ahí vemos el principio para elegir a un sucesor de los apóstoles, y el 21, si mal no recuerdo, de Hechos dice para que otro ocupe su obispado. Ahí dice obispado, que esa es otra de las manipulaciones que le ha hecho la reina Vaquera, ¿verdad? Que dice, no dice obispado, ahora dice su cargo o su ministerio. Entonces, mis queridos hermanos, que viva Cristo Rey, que viva Cristo Rey. Pues fue ampliamente refutado el amiguito, al igual que Manuelito Javico, que me venía con una tontería que ya se le fue refutada hablando de la Torre Hamad. Entonces, pues a mí no me va a venir con cuentos. Yo lo refuté con la Biblia griega y con la Biblia en latín. Así que bendiciones, mis hermanos. No quería llegar tan noche, pero ya pasamos de la medianoche. Así que bendiciones, mis queridos hermanos, y que viva Cristo Rey. Un abrazo para todos.